Muy buenas noches, amigos televidentes. Nos encontramos en una nueva emisión de Imbabura Decide. Esta noche contamos con la presencia de los candidatos asambleístas del movimiento Creo, Creando Oportunidades. Durante los próximos 60 minutos conoceremos sus propuestas, sus visiones, sus opiniones con respecto a temas que en el caso de llegar a la Asamblea Nacional deberán tratar y también proponen a la ciudadanía con el objetivo de que ésta la apoye con su voto. E iniciamos esta noche ubicándonos un poco políticamente en torno al movimiento que esta noche acompaña y cobijan a los candidatos presentes. Veamos. El movimiento Creo nació en el año 2010, según consta en su página web. Nació como una alternativa basada en la unión general y no en los caudillismos. Se definen como un movimiento político democrático, participativo e incluyente, a pesar que entre sus postulantes no se establece una posición ideológica definida. Sus opositores lo encasillan como parte de la derecha por su cercanía a sectores económicos fuertes del país. Actualmente, Creo apoya la candidatura política de Guillermo Lasso a la presidencia de la República. Muy bien, y una vez ubicado el partido político, es momento de conocer un breve perfil de los candidatos que esta noche se presentan ante la ciudadanía imbabureña. Edwin Toaquiza Chiriboga nació el 27 de septiembre de 1960 en Ibarra, formación académica, licenciado en Ciencias Políticas y Económicas en la UTPL, abogado en los tribunales del Ecuador en la UTPL, doctor en jurisprudencia en la UTPL, periodista especialidad audiovisuales Universidad Central del Ecuador, experiencia laboral, concejal de Ibarra dos periodos, 2005-2009, 2009-2012, director del programa de opinión y ayuda social Aquí Estamos en la Mega 99.9 de Ibarra por 18 años consecutivos, consultor oficina jurídica, director del periódico El Sol, presidente de la Fundación AE, asesor político, periodista Diario La Hora, Diario La Verdad, Radio Católica del Ecuador, Radio Bolívar, CRI, entre otros medios de comunicación. Ángel Fabián Ruiz Zumárraga, estudios realizados, técnico superior en turismo y administración hotelera en la Universidad Central del Ecuador. Funciones desempeñadas, vicepresidente de la Federación de Artesanos Profesionales del Cantón Antonio Ante 2010-2012, primer vocal principal de la Liga Deportiva Cantonal de Antonio Ante 2008-2010, directivo de la Comisión de Básquetbol del Cantón Antonio Ante 2006-2010, presidente de la Comisión de Fútbol de la Liga Deportiva Cantonal de Antonio Ante 2006-2010, socio fundador de la Cámara de Comercio del Cantón Antonio Ante 2002-2012, socio fundador del Consorcio de Cámaras de la Producción de la Provincia de Imbabura 2008-2009. Janet Samarita Guevara Betancourt nació el 29 de enero de 1977 en Atuntaqui. Ha desempeñado cargos como auxiliar de contabilidad en la parroquia San Luis, secretaria contadora del Comité de Empresa de Cemento Selva Alegre, profesora del Colegio Particular Santa Juana de Chantal en las materias de contabilidad, administración, matemáticas y estadística, empresa de asesoría contable, tributaria y administrativa. Berta Orbes, información no proporcionada. Bien, y para ser correctos en esta presentación, nos ha hecho llegar la hoja de vida hace aproximadamente una hora, por eso es que no se pudo realizar la respectiva producción en la presentación pregrabada, pero según se nos ha entregado, Berta Cecilia Orbes Talla está cursando el tercer nivel de la carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible en la Universidad Politécnica Salesiana, y entre los cargos desempeñados en el año 2010 fue vicepresidenta de la UNORCAG, Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi. En el 2010 al 2011, secretaria del Cabildo de la Comunidad Alombuela. También ha sido facilitadora de proyectos de emprendimiento comunitario, presidenta del Cabildo de la Comunidad Alombuela, tesorera del Cabildo también y secretaria de la Junta Administradora de Agua Potable de la misma comunidad. Así que con esto tenemos ya un conocimiento muy breve de cada uno de los candidatos. Nos vamos a la primera pausa y luego iniciaremos ya con Imbabura Decide.
Bien, y seguimos ya con Imbabura Decide, y como es de conocimiento público, en este momento serán los candidatos quienes van a analizar algunos de los ejes planteados dentro de la propuesta que han presentado al Consejo Nacional Electoral. Van a seguir ellos. Vamos a iniciar con el candidato asambleísta Edwin Tuaquiza. Por favor, si elige uno de las propuestas, me permite, por favor, para dar lectura, para que la ciudadanía pueda conocer en mayor detalle cuál es la propuesta, la visión y cómo se va a realizar precisamente lo que ustedes han presentado al Consejo Nacional Electoral. Y el tema es el impulso del emprendimiento. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Bajo qué formato y bajo qué circunstancias? Primero, muy buenas noches a los televidentes en la provincia de Imbabura por esta magnífica oportunidad. Licenciado Fabricio, gracias. Bueno, tal como lo ha dicho nuestro líder Guillermo Lasso, el emprendimiento es la base del desarrollo económico de un país que quiere llegar a ubicarse en sitios de desarrollo al igual que otros de Latinoamérica. Evidentemente, el emprendimiento es la forma más recomendable de diversificar la economía del país. ¿Y cómo lo queremos hacer? Justamente permitiendo que el pequeño, mediano y grande empresario, el pequeño, mediano y grande comerciante, tenga confianza plena para invertir en el país, para arriesgar su capital y poder generar empresa y empleo. ¿Cómo? Eliminando los impuestos, rebajando esa atadura de impuestos que está asfixiando a los ecuatorianos y particularmente a los imbabureños y que no les permite consolidar ningún tipo de negocio, apoyando con créditos a interés bajo para que puedan desarrollarse. Y una cosa muy importante, el emprendimiento tiene que garantizar el desarrollo del país. ¿Cómo? Permitiendo que sean sustentables en el tiempo. Cuando permitimos a alguien que invierte que en un determinado tiempo pueda sustentar su empresa sin impuestos, con garantía jurídica, con seguridad, pues va a generar empleo y luego de un tiempo estará en condiciones incluso de contribuir a pagar los impuestos que son por ley, pero sin poner en riesgo su capital invertido. Lo que ha dicho nuestro líder Guillermo Lasso es efectivamente lo que queremos replicar cuando estemos en la Asamblea. La confianza del electorado tiene que basarse en hombres nuevos que les garantizamos con nuestra trayectoria que en efecto se van a eliminar los impuestos, se va a desburocratizar los procedimientos. No es posible que en Ibarra, por ejemplo, para abrir un negocio se tenga que hacer un mes o más de trámite, más de $1,000 de trámites, de gestiones, y para después de un mes cerrar el negocio y haber perdido la inversión. El emprendimiento es lo que va a permitir el motor del desarrollo económico de nuestro Ecuador, como lo han hecho Chile, como lo ha hecho Brasil, como lo está haciendo en estos momentos Perú. Confiamos plenamente. Ese emprendimiento que consta en nuestro plan de trabajo será llevado a cabo con los ecuatorianos, desde el pequeño comerciante que vende sus carnes asadas en la esquina, para que no le persigan, para que le dejen trabajar. Cuando recorrimos toda la provincia, lo que nos dice la gente es: queremos paz, déjennos trabajar. Y en eso hay que apuntar, hay que eliminar los impuestos, hay que darles garantías, hay que permitirle que cada ecuatoriano cumpla sus sueños, sus realizaciones mediante estos emprendimientos donde arriesgan su capital y tienen que tener la mínima confianza y apoyo del Estado para desarrollarlo sin trabas, sin perseguimientos, sin exagerados impuestos. Aquí, por ejemplo, se paga hasta por el aire, solo falta que nos cobren por el aire. Impuesto a la patente, impuesto al cambio de uso de suelo, impuesto a la seguridad, impuesto a los rótulos, impuesto a la publicidad. Así nadie puede invertir en nuestro país. Agradecemos al candidato Edwin Tuaquiza. Es el turno de la licenciada Yanet Guevara, por favor, elija uno de los ejes. Muchas gracias, me permite para dar lectura. Muy amable. El eje es encauzamiento eficiente de la solidaridad de los ecuatorianos hacia los sectores vulnerables. ¿Cómo se puede impulsar este tema desde la Asamblea? Desde la Asamblea, en primer lugar, un saludo cariñoso a todos los televidentes de la provincia de Imbabura. Contestándole a su pregunta, antes que nada, vamos a impulsar todo lo que es el bienestar para los 14.5 millones de ecuatorianos, analizando todos los sectores vulnerables, analizando de qué, de que de cada 10 viviendas del Ecuador, 5 tienen apenas el servicio de agua potable. Analizando qué, que de cada 10 viviendas del Ecuador, apenas 2 tienen servicio de alcantarillado. Todo esto, vamos a orientar toda la legislación que va basado en lo que es fortalecer las oportunidades, el emprendimiento, crear nuevas fuentes de trabajo, basados obviamente en el trabajo y en las microempresas. Antes que nada, tenemos que orientarnos a lo que es la salud, la educación. Todos los sectores vulnerables en este momento necesitan mucha atención.
porque dentro de lo que corresponde a un 80% que corresponde a salud, por ejemplo, hablemos dentro de salud, de los sectores vulnerables, cada 1,000 ecuatorianas apenas tenemos 2 camas para lo que corresponde a una enfermedad médica en la actualidad. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos mayor inversión dentro de lo que es la salud. Podemos observar buenas obras en la administración actual, como es el programa Manuel Espejo, tenemos las obras de las vías, tenemos el bono de desarrollo, pero de igual manera necesitamos inversión en salud. ¿Cuál sería nuestra propuesta dentro de la parte legislativa? Dentro de la parte legislativa, en lo que corresponde a salud, tenemos la visión de crear, obviamente, nuestro líder Guillermo Lasso lo ha dicho, crear la zona franca de salud. ¿Basado en qué? En que la inversión extranjera o la inversión nacional cree empresas de salud, obviamente orientadas al servicio de la colectividad. Creando en primer lugar todo lo que es el servicio de salud, una salud de calidad, que cuando lleguen obviamente los ecuatorianos a una casa de salud, desde el primer momento en que están ingresando a esta casa de salud, se les compre con el servicio, no lo que sucede actualmente en los hospitales. Usted llega a emergencias y obviamente, ¿qué le dicen? Espere, ya le van a atender. En primer lugar, la reingeniería de procesos en la salud, orientada a una zona franca. ¿Con qué principio fundamental? En los impuestos. ¿Cuál es la propuesta nuestra y la visión dentro de salud a las clases más vulnerables? Es una rebaja en el 25% del impuesto a la renta, que se vería reflejado de qué forma. Las empresas invertirían una zona franca de salud, para lo cual se orientaría que esas empresas no cancelarían el 25% de impuesto a la renta, pero este valor sería orientado a dar un servicio gratuito en un 25% a cada una de las familias más necesitadas y de las zonas vulnerables del país. Además de esto, no solamente está orientado a las zonas más vulnerables, tratar de legislar en un equipo de trabajo donde se involucren a todas las instituciones. Por eso lo dice dentro de nuestra propuesta. Le quedan un minuto. Se involucraría todos los medios, como son instituciones, pueblo y todos los medios involucrados para tomar una buena decisión para el bienestar de todos los sectores. Agradecemos a licenciada Yanet Guevara su participación. Ahora es el turno para el señor Ángel Ruiz. Por favor, su consulta, permítame para dar lectura. Correcto. Y el plan establecido es fortalecimiento de las instituciones del país. ¿De qué se trata y cómo lo impulsaría en la Asamblea Nacional? Primero que nada, desearles lo mejor en este año que estamos empezando y que esta lid política no sea cansada, sino más bien que nosotros, quienes emprendemos, gente nueva, diferente, dentro de la política, seamos personas que demos una apariencia de cambio, una apariencia de querer hacer mejor las cosas. Permítame primero indicarle que dentro de mi accionar, justamente y en base a la pregunta, Ángel Ruiz ha tenido ya una base en cuanto a lo que es la organización y la participación de las organizaciones sociales, deportivas y productivas. No se mencionó en mi currículum que también fui presidente del gremio de artesanos, tejedores, fui presidente de la Cámara de Comercio, en donde en el 2007 impulsamos la realización de la feria desde el año 2002 hasta la fecha. Y dentro de eso nosotros hemos considerado que la organización es el pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos y para que se mantengan los principios, los valores, las sinergias con la cual nosotros hemos trabajado. Además de eso, yo soy uno de los 20 articuladores capacitado por las Naciones Unidas y por el MISIP, antes MISIP, hoy MIPRO, en la cual nosotros conocemos una metodología en la cual permite el involucramiento de las personas, permite el involucramiento de las organizaciones en una cadena de valor, en la formación de redes asociativas y clústeres para la asociatividad. En esta cadena de valor deben estar integrados todos los ejes como son la parte del gobierno, los municipios, las organizaciones sociales, las organizaciones productivas, el pueblo. Siempre tiene que ser tomado en cuenta la organización y siempre tiene que ser tomado en cuenta los involucrados. Primero, para establecer cuáles son los problemas, cuáles son nuestras falencias y para de eso poder determinar qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros en Atuntaqui lo hemos demostrado, lo hemos convertido a Atuntaqui en un centro comercial que en algún tiempo, pues nosotros, indignados por lo que hacíamos en ese entonces,
poder transportar nuestros productos de nuestra confección, de lo que son los tejidos, de lo que son los productos agrícolas a las diferentes ciudades del país. Y nosotros lo hacíamos en unas condiciones precarias. Pero ahora nace una nueva esperanza, nace un nuevo objetivo y decirles que ya viene el otro Ecuador de las oportunidades, las oportunidades de tener la libertad, de poder decidir en nuestras organizaciones qué queremos, qué debemos hacer y cómo tenemos que tener una visión. Primero, la visión de este momento. Luego, la visión de lo que tuvimos anteriormente y, por supuesto, tener una visión de aquí a 5, 10, 15, 20 años. Las Naciones Unidas y el MIPRO, anteriormente, y hoy MISIP, hicieron un trabajo muy importante con un proyecto piloto que se desarrolló en el Cantón Antonio Ante, en la ciudad de Atuntaqui, y en la cual nosotros nos comprometimos, primero que nada, a fortalecer nuestras instituciones y a fortalecer nuestro sector productivo, porque ahí nace la esperanza del pueblo, nace la esperanza de un mejor empleo y de un mejor trabajo. Ahora quiero decirles que más que propender a la organización, también nosotros estamos dispuestos a eliminar un montón de impuestos. Y como les decía, en nuestras organizaciones artesanales y productivas, nosotros hemos identificado cuál es nuestro problema, y nuestro problema es, primero que nada, establecer una ley en la cual nos proteja y nos dé beneficios reales para quienes hacemos producción. Y de acuerdo a la UNESCO y la CEPAL, los artesanos y quienes hacemos producción generamos el mayor número de empleo a nivel del Ecuador y a nivel Latinoamérica. Muchas gracias. Agradecemos al candidato asambleísta Ángel Ruiz. Y finalmente concluimos esta primera parte de Imbabura Decide con Berta Orbes, y por lógico descarte tenemos la última consulta. El plan presentado establece también el desarrollo de las comunidades, pueblos y nacionalidades. ¿De qué se trata y cómo lo van a hacer? Bueno, pues muy buenas noches, licenciado. Y todo pues hablando en mi idioma quichua, de que nazco de la misma, ¿no? Kay tutapi tukuyali tutaguta charipashunchi, kay imbabura mama shaktapi causa mashigukuna. Bueno, pues muy buenas noches a todos los televidentes de este prestigioso canal, que es TVN. Más que todo decirle, ¿no?, que yo estoy involucrada desde los 16 años en lo que se refiere a la parte comunitaria, en los proyectos comunitarios, en el cual pues he venido trabajando más que todo por la comunidad, por el desarrollo de la comunidad, por el bienestar de la comunidad en sí. Entonces ahora he cogido este reto de asumir esta responsabilidad de llegar a ser asambleísta, pues obviamente para trabajar por aquellas comunidades que, debido a muchas leyes que cometen las falencias de incrementar los impuestos, de llevar pues estos impuestos generar dentro de lo que son los municipios, con lo que es la ley del COTAD, lo cual pues no ha permitido desarrollar más que todo a las comunidades, a todas las comunidades, a generalizar. Muchas veces pues en las comunidades no hemos tenido esa ayuda desde los municipios, ¿no es cierto? Entonces nosotros queremos más que todo fortalecer hacia las comunidades, brindar un apoyo más que se requiera, ¿no es cierto? Entonces más que todo nosotros queremos pues desde el movimiento CREO, desde la asamblea, nosotros proteger y eliminar esas leyes que más que todo nos están sacando lo que son los impuestos. Hablemos solamente de los impuestos a las tierras rurales, perdón. Entonces, en este caso, pues nosotros, como gente de que tenemos las tierras en las partes rurales, nosotros pues no tenemos por qué pagar los impuestos altos, al igual que en los terrenos urbanos. Entonces, pues más que todo, dentro de la ley de las comunas, nosotros queremos protegerlos, hacer llegar algo más desde la asamblea, cambiar las leyes, cambiar esos estatutos que están mal hechos. Entonces nosotros queremos pues más que todo, así como Guillermo Lasso lo dice, queremos crear oportunidades no solamente en base al emprendimiento, sino más que todo para la ayuda a las comunidades. Hemos recorrido pues varias comunidades dentro de la provincia de Imbabura. Entonces nosotros hemos escuchado varias quejas, digamos, de las comunidades, es decir, necesidades que tienen. Entonces simplemente nos dicen, los municipios nos ofrecen, pero más que todo no cumplen. Más que todo nos han dicho que las comunidades
O sea, tienen que solicitar al municipio. Entonces, ¿pero qué hace el municipio? Entonces, no los acoge, no los toma en cuenta. Es decir, aquí hay otro, otro término también que es, si tú no eres de un movimiento político en el cual yo pertenezco, hablemos de los municipios, entonces yo no te ayudo. Entonces, más que todo, tenemos que eliminar eso. Nosotros queremos que todas las comunidades sean llevadas por igual, sean ayudadas por igual. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer dentro de la asamblea. Entonces, nosotros queremos llegar hacia a la asamblea pues para fiscalizar con honestidad, para legislar. Entonces, eso es lo, nuestra propuesta en base a las comunidades. Participación de los cuatro candidatos que pertenecen al movimiento, creo que esta noche nos permiten llegar a la ciudadanía con sus propuestas. Nos vamos a una corta pausa y estamos con el segundo bloque de Imbabura Decide. Continuamos con más de Imbabura Decide en esta noche de día jueves, amigos televidentes, y en este bloque serán los asambleístas que van a analizar ya cuál sería su posición, sus visiones o su análisis en torno a temas que potencialmente, en caso de llegar a la Asamblea, lógicamente deberán analizar temas que aún están pendientes en la Asamblea Nacional o que han sido parte del debate y la propuesta de los partidos y movimientos políticos que desean llegar a la Asamblea Nacional. Y vamos con la primera interrogante. Se refiere a las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Entre ellos hay temas como el endurecimiento de las penas para delincuentes, la no fianza para los reincidentes e inclusive la despenalización del aborto en caso de violación. Doctor Toquís, en 3 minutos, en caso de llegar a la Asamblea y tener que analizar este tema, ¿cuál sería su posición? Muchísimas gracias. Es una pregunta muy interesante. Primero, tenemos que ser contundentes. Nosotros respetamos la vida desde su concepción hasta su muerte. La vida hay que respetarla, no nos pertenece. Por lo tanto, definitivamente, yo no estoy de acuerdo en la despenalización del aborto en caso de violación, porque esto se prestaría a una serie de situaciones en donde el asunto de violación no podría ser comprobado y podría dar paso a otro tipo de situaciones. Definitivamente la vida hay que respetarla y nosotros la haremos respetar porque esa es nuestra convicción. Me decía también sobre el Código Penal Orgánico. Tenemos que ir a la Asamblea a generar leyes que garanticen la seguridad de los ecuatorianos. No podemos seguir permitiendo que los delincuentes tengan carta blanca para delinquir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que eliminar esas fianzas que permiten salir a los delincuentes tantas veces ellos quieren, vuelven a delinquir y así se la pasan. Hoy usted puede observar, imbabureños, cómo todo el mundo tiene sus casas tras rejas. Los negocios trabajan tras de rejas metálicas. ¿Por qué? Porque la incertidumbre y la inseguridad se han apoderado de toda la colectividad. Las leyes no están de parte del ciudadano. El hecho de que lo asaltan y que le pongan un monto mínimo para poder conjeturarlo como delito es una pena. Hay que devolverle al Código Penal esa condición de garantía de la seguridad del ciudadano. Hay que producir desde la Asamblea leyes que protejan al ciudadano y no al delincuente. Hay que dirigir la acción judicial para proteger a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores y a nuestros adolescentes. No puede ser que mientras las leyes protegen a todos los antisociales, ahora se pretenda legalizar el consumo de droga, legalizar una serie de situaciones que nos van a poner en la indefensión.
nosotros tenemos que legislar por la seguridad de los ciudadanos. Muy bien, agradecemos al doctor Toquiza por su intervención. Ahora vamos con la siguiente consulta en torno a las reformas a la Ley de Educación Superior. Muchos de los movimientos han expresado su preocupación con respecto al actual formato de ingreso de las universidades y ante lo que ellos consideran un atentado a la autonomía de las universidades tal cual lo plantea hoy la ley. ¿Cuál sería su posición y sus propuestas en torno a este tema en caso de llegar a la Asamblea Nacional? Tres minutos. Antes que nada, de igual forma, dentro del ámbito de la de educación superior, tenemos que analizar, vamos haciendo un análisis pequeño, ¿no? Dentro de nuestro movimiento Creo Creando Oportunidades, no estamos de acuerdo dentro de la visión de que obviamente el Estado tenga que decidir cuál va a ser la profesión de cada uno de los jóvenes que ahorita intentan ingresar a las universidades. Cada persona, analizando de los hogares más pequeños, tiene una habilidad, una destreza dentro de las profesiones. Por ejemplo, en mi caso, yo soy de profesión contadora pública y chofer profesional. No me podría desenvolver en el ámbito de la salud porque obviamente no tengo la habilidad y la destreza. Partamos desde ese punto cristiano, se puede decir, ¿no? Tenemos un análisis técnico. Cada persona debe decidir cuál es su destino dentro de la educación. Nuestro movimiento ha planteado una reforma dentro de la Ley de Educación, donde cada uno de los estudiantes puedan decidir qué es lo que quieren estudiar a un futuro. No como la ley actual lo dice claramente, ¿no? Se orienta de acuerdo al puntaje, de acuerdo a las habilidades de las pruebas, tiene que seguirse dicha profesión. Dentro de nuestro movimiento pedimos la reforma. Pensamos que es lo mejor que puede ser por el beneficio de los estudiantes, que cada persona decida qué quiere estudiar y dentro de cada uno de los hogares de igual forma tratar de tomar una resolución lo más rápido posible. Porque hay jóvenes que están perdiendo el tiempo, ya es un año que todavía no han logrado ingresar a las universidades. Y si hacemos un análisis a través del tiempo, ese año, ¿cuánto dinero involucra? Tanto al padre de familia en lo que es preparación del preuniversitario, tanto lo que es el tiempo, porque ese padre de familia, si analizamos que 3.7 millones de ecuatorianos obviamente no tienen en un 100% el acceso a las universidades, ¿cuánto están gastando esos padres de familia en este tiempo de un año y no han podido hacer sus ingresos a las universidades? Estos cuadros estadísticos, ¿qué perjuicio está causando a cada una de las familias ecuatorianas? De igual forma, los estudiantes. Un año significa mucha pérdida de tiempo. ¿Y qué quiere decir? Que quizá en el próximo año tampoco puedan ingresar y en el momento que ingresen no van a seguir las carreras que ellos tienen habilidades o destrezas. Obviamente, si no, el Estado determinará cuál va a ser su visión. Nuestro planteamiento es un mejoramiento en una forma rápida a lo que corresponde a la educación por el bienestar de cada una de las familias ecuatorianas. Bien, agradecemos a la licenciada Guevara por su participación. Es el turno del señor Ángel Ruiz. La consulta es la siguiente. ¿Cuál será su posición en caso de llegar a la Asamblea y tener que analizar y pues de alguna manera ser parte de la aprobación de la Ley de Comunicación? Tres minutos. Bueno, una de las partes muy importantes que debemos tener los ecuatorianos es justamente la libertad de expresión. La libertad de los medios con los cuales nosotros nos podemos comunicar y sobre todo la libertad de elegir nuestra propuesta, de elegir nuestros candidatos, de elegir un mejor Ecuador. Nosotros dentro de este campo lo que sí queremos proponer es que siempre exista la capacidad de los medios de comunicación de ser los generadores de la mejor opinión y poder dar a quienes también queremos conversar y queremos dialogar y queremos dar nuestras posiciones, nos den la oportunidad. Ventajosamente se ha abierto este espacio con la cual yo felicito, ya que nos da a nosotros la oportunidad primero de presentarnos, de vernos a los ojos con nuestros imbabureños, con nuestros amigos, con nuestras amigas, con los jóvenes especialmente, y decirles que nosotros estamos muy preocupados porque siempre la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de elegir lo que nosotros queremos dentro de nuestro Ecuador es la posibilidad de generar oportunidades mejores para todos los ecuatorianos. Decirles que nosotros queremos la libertad sin odio, sin prepotencia, con esperanza, para que todos
unidos en una sola voz podamos reclamar, que los indígenas, que el sector rural puedan reclamar sus derechos, lo cual así de esa manera han conseguido grandes victorias y han conseguido grandes beneficios, no solo para el sector rural que ha sido mancillado y que ha sido también olvidado, sino también para quienes estamos en los sectores urbanos. Por eso es que nosotros estamos recorriendo los sectores rurales, los sectores urbanos, estamos conversando con los indígenas y nos han dicho que nos han callado. ¿Por qué? Porque tenemos al prepotente, tenemos el odio, tenemos la desesperación incluso que nos está atacando día a día con lo que está pasando en los medios de comunicación y con la publicidad que nos está asfixiando, y que nosotros, quienes empezamos en política, quienes emprendemos con convicción de político, nosotros no tenemos la misma oportunidad, gracias más bien a lo que nos están ustedes permitiendo y que se desarrolle en el mejor conversatorio y tomando en cuenta, como siempre digo, a los involucrados y desde las bases, desde las organizaciones, poder proponer las circunstancias y los beneficios que pueden darnos a todos los ecuatorianos en cuanto a lo que es empleo, trabajo, la seguridad, la educación, la prosperidad, la salud, en todos esos campos. Muy bien, agradecemos al candidato Ángel Ruiz. Vamos en este momento a realizar la consulta a Berta Orbes. La consulta es la siguiente: uno de los temas que ha generado cuestionamientos en torno a la labor de la Asamblea Nacional es el referente a la fiscalización o a la falta de ella durante la última Asamblea. ¿Cuál es la propuesta que ustedes llevan con respecto al tema de fiscalización? Bueno, pues respondiendo a su pregunta, en cuanto a la fiscalización, nosotros pues queremos más que todo dentro de la Asamblea fiscalizar, no porque nosotros tengamos un candidato presidencial que sea de nuestro mismo partido político, tengamos que soportar las cosas que no estén bien. Entonces es por eso que nosotros, a pesar que nosotros seamos de ese mismo movimiento, entonces nosotros queremos fiscalizar con honestidad, legislar cosas, las leyes que no estén de acorde a los ciudadanos, que no tengan ningún beneficio para los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dentro de nuestro movimiento pues hemos querido hacer llegar esa fiscalización en vista de que en este último gobierno pues nosotros hemos visto demasiadas anomalías. ¿Por qué? Porque han existido asambleístas de su mismo partido político, el cual pues no les ha permitido fiscalizar hacia el presidente, hacia los ministros, en sí, hacia los mismos asambleístas. O sea, no se han permitido legislar. ¿Por qué? Porque pertenecen a ese mismo movimiento político, el cual pues no les permitiría pues delatarse ante ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Nuestra propuesta más que todo es llevar con transparencia hacia las leyes que nosotros queramos comprometer para el bienestar de los ciudadanos, para el bienestar de los imbabureños y por supuesto pues para el Ecuador entero. Entonces nosotros pues queremos más que todo decirles que nosotros al llegar hacia la Asamblea con el movimiento Creo Listas 21, nosotros queremos legislar con honestidad y firmeza y transparencia, por supuesto, Fabricio. Tenemos la participación de la candidata del movimiento Creo. Finalizamos este segundo bloque, amigos televidentes. Nos vamos a una nueva pausa y será el turno de los candidatos de otras tiendas políticas quienes planteen consultas a los invitados de esta noche. Volvemos. Continuamos de más de Imbabura Decide en esta noche, amigos televidentes, con la presencia de los candidatos asambleístas del movimiento Creo. Y como ya lo saben, el tercer bloque de este programa son los asambleístas de los otros movimientos políticos quienes plantean las consultas a los invitados de esta noche. Iniciamos con la primera consulta. Buenas tardes, soy Pablo Jurado, candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Imbabura, por Avanza, listas 8 para los candidatos y candidatas de Creo. ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen respecto a cómo se está manejando el bono de desarrollo humano? Ha sido Guillermo Lasso quien con su iniciativa, con su conocimiento, ayudó para que el bono de $35 suba a $50. Pero claro, la propuesta que él hacía era eliminando el gasto de publicidad que el gobierno gasta, alrededor de 350 millones.
cosa que no fue aceptada. Sin embargo, el actual mandatario se anticipó y recibió con agrado y subió el bono. Hay una propuesta contundente que nosotros la respaldaremos desde el gobierno con Guillermo Lasso, y es el proyecto, la propuesta que se da, que se denomina bono más empleo. ¿En qué consiste, Fabricio? El bono es una solución temporal, no es una solución definitiva. ¿Qué estamos proponiendo? En el marco de una ley, permitir que todo empresario, pequeño, mediano o grande, que dé trabajo a las personas que reciben el bono, sean exonerados, rebajados sus impuestos. ¿Para qué? Con el único afán de que más personas que cobran el bono se integren al campo productivo y al final del mes, a más del bono, reciban su sueldo mínimo vital. Solo así empezaremos a dignificar al ciudadano ecuatoriano, que ya no va a conformarse con su bono, que tendrá también un sueldo que le va a permitir hacer sus compras, mejorar su situación de vida. Y luego, paulatinamente, sentirá que el bono va a ser dirigido a los enfermos, a los ancianos, a quienes realmente lo necesitan. Pero será paulatinamente, de modo tal que quien ahora tiene bono dignamente acceda a un sueldo permanente con un trabajo digno. Esa es una propuesta para manejar de una forma criteriosa, positiva y útil al bono de desarrollo humano. Muy bien, agradecemos la respuesta. Vamos con la siguiente interrogante. Mi nombre es Richard Calderón Saltos. Soy candidato asambleísta por Imbabura por las listas 35. Y mi pregunta a los candidatos de la lista de Creo es la siguiente. ¿Por qué razón, después de muchos años, no se valora las obras que han hecho a lo largo y ancho del país por parte de este gobierno, y que en vez de que los recursos del petróleo se vaya para el pago de la deuda externa, para las transnacionales, como se planteó cuando fue ministro y cuando participó en los gobiernos del candidato Lasso, por qué hoy no se apoya a este proceso histórico que está viviendo el país y que tiene el respaldo mayoritario de los ecuatorianos? Licenciada Guevara, su respuesta, por favor. Bueno, antes que nada hay que aclarar, ¿no? Porque decía dentro del periodo de Guillermo Lasso, hay que aclarar que Guillermo Lasso estuvo apenas 36 días dentro de lo que fue los ministerios, ¿no? Y contestando a la pregunta, antes que nada, hablemos de que nosotros no es que no estamos reconociendo, hay que reconocer lo bueno de este gobierno, que son las obras de las carreteras, el bono de desarrollo y obviamente lo que es el plan Manuel Espejo. Guillermo Lasso lo ha dicho, mantendremos todo lo bueno de este gobierno y trataremos de mejorar, ¿sí? Lo que esté mal, trataremos de ver una mejor opción, pero dentro de lo que esté bien se seguirá conservando todo eso. Vamos dentro de lo que es el conocimiento a la inversión. Tenemos que dentro de un 100% el gasto corriente supera la inversión. Si analizamos que dentro de los cuadros del INE y los cuadros estadísticos, el 80% está determinado al gasto corriente, que es la redistribución de la riqueza dentro de los 35 ministerios. Es verdad, obviamente se hizo la negociación del petróleo, pero ¿qué decimos aquí? Si apenas tengo yo un pequeño monto de un 20% en inversión, tomando en cuenta que dentro de los 6 años este gobierno es el que mayor presupuesto económico ha manejado. Un análisis muy sencillo, las obras se ven, están a la vista, pero ¿cuánto dinero manejó? ¿Cuántos ministerios se han creado alrededor de 35 ministerios? ¿Y cuál es la información? ¿En qué se está invirtiendo? ¿Es productiva la relación costo-beneficio del dinero que se ha manejado? Obviamente la inversión del 20% en relación al monto. ¿Dónde podemos observar todos estos planteamientos económicos? Y dentro de la Asamblea nosotros fiscalizaremos todo lo que corresponde a la licitación mediante el INCON, todo lo que es contratación pública. Muy bien, agradecemos a la licenciada Guevara. Es el turno del candidato Ángel Ruiz. Veamos la consulta planteada. Soy Wilson Chamorro. Soy candidato de la Unidad Plurinacional. Mi pregunta sería la siguiente a algún candidato de Creo. ¿Cómo van a mejorar la situación de los agricultores desde la perspectiva de un sistema financiero internacional? ¿Cómo van a lograr que haya precios justos sobre este sector que ha sido el más golpeado de la economía nacional? Señor Ruiz, su respuesta, por favor. Primero que nada, la propuesta de nuestro movimiento con Guillermo Lasso y Juan Carlos Solines es clara. Ventajosamente nosotros queremos decirles que sí conocemos la realidad. Nosotros venimos, yo soy hijo de arriero y conozco la realidad, hemos cultivado el campo en pedazos pequeños de terreno
Y no, hoy que estamos caminando y que estamos emprendiendo en este proceso político, lo que nosotros estamos haciendo es justamente conocer las falencias que tiene nuestro pueblo, que tienen nuestros pueblos rurales, nuestros pueblos agrícolas. Primero que nada, para ser competitivos hay que emprender con políticas en las cuales se reduzcan impuestos en cuanto a lo que es la salida de capitales. Eso encarece los fungicidas, encarece las herramientas, encarece los repuestos de los tractores. Aquí en el Ecuador ni siquiera fabricamos tornillos de buena calidad. Todo tenemos que traer de afuera. Y otra cosa muy importante, lo que no hemos tenido es la capacitación, el seguimiento y sobre todo que personas que conocen de articulación, que conocen de procesos asociativos y procesos productivos, puedan generar hacia la sociedad momentos en los cuales haya el camino a agruparse, el camino a asociarse, el camino de la organización que hablábamos hace un momento. Cuando todos vamos generando esa confianza entre un agricultor pequeño, entre un agricultor mediano, y nos juntamos sinergias, empezamos a generar mejores oportunidades porque vemos las falencias del uno con las potencialidades del otro. Comparamos y nos vamos fortaleciendo uno a uno. Y lo más importante de esto es que tiene que haber incentivos, tiene que haber protección, tiene que haber seguimiento, involucramiento de los gobiernos y sobre todo involucramiento de la sociedad. Muy bien, agradecemos al candidato asambleísta Ángel Ruiz y vamos con la última consulta. Soy Ángel Bolaños, candidato a la Asamblea por Imbabura. Esta pregunta va dirigida al movimiento Creo. Con la situación que está en nuestro país y con la venida del candidato Creo, ¿qué piensan hacer en cuanto a la infraestructura del país y a la traída de nueva industria, de nueva inversión en el país? Un ejemplo específico, no se vayan por las tangentes, algo específico para atraer la inversión extranjera y cómo realmente movilizar ese dinero para crear empleo en nuestro país. Bien, la respuesta de la candidata Berta Orbes. Bueno, pues respondiendo a la pregunta del compañero, más que todo, muy claramente lo ha dicho Guillermo Lasso, nosotros queremos pues crear más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, ¿ya? Entonces, pues nosotros más que todo, o sea, Guillermo Lasso lo dice, en que nosotros queremos pues atraer, dice, esas empresas desde afuera, nosotros integrarla hacia Ecuador, ¿para qué? Para generar fuentes de empleo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos más que todo empleo, necesitamos generar empleo, y entonces eso es lo que nosotros queremos ver dentro de las empresas. ¿Qué ha dicho también? Ha dicho que nosotros en cuanto ingresen esas empresas, pues de la misma manera en que las personas que están recibiendo el bono de desarrollo humano serán pues integrados a esa empresa, es decir, serán contratados en esa empresa, ¿para qué? Para que ya no reciban ese bono de desarrollo humano, que así como anteriormente ya lo dijo, entonces que el bono de desarrollo humano no es algo que sea algo definitivo, sino más bien es algo temporal, es algo que nosotros lo tenemos momentáneamente pues para sustentarnos por el momento. Ahora, nosotros queremos cambiar pues ese bono de desarrollo humano por un sueldo básico, entonces que sería muchísimo mejor para la familia que sea pues recibida en esas empresas. Es de esa manera que nosotros queremos crear más oportunidades de emprendimiento, mejoras y más que todo pues generar muchísimo más empleo dentro de lo que es Imbabura y a nivel de lo que es Ecuador. Eso es, Fabricio. Muy bien, agradecemos la participación de la candidata asambleísta. Queremos invitar al público a que a partir de este momento marque nuestra línea telefónica 643-896, 643-897 y también nos haga llegar sus consultas a los candidatos a través de nuestras cuentas de Facebook y también la cuenta de Twitter de TVN Canal. Lógicamente pedimos que las mismas sean muy concretas, pero sobre todo se manejen dentro de un margen de total respeto para los candidatos y para los televidentes que observan este programa. Tenemos la primera llamada. Muy buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Buenas noches, Fabricio. Mi nombre es Mary Pazmiño y mi consulta va para la señora Berta Orbe. En sus respuestas usted nombra mucho sobre la fiscalización y la legislación. Yo quisiera que por favor nos diga el verdadero objeto y naturaleza de la función legislativa. Muchas gracias.
Bien, por favor, su respuesta. Listo, muchísimas gracias por la llamada. Más que todo, en cuanto a la fiscalización, nosotros nos hemos referido dentro de nuestras propuestas que nosotros fiscalizaremos con honestidad, fiscalizaremos más que todo con transparencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace falta en este gobierno. Porque como ya lo dije, entonces mientras sean de ese mismo movimiento político, ellos no van a poder fiscalizar, no se fiscalizarían a sí mismos. ¿Por qué? Porque se estarían delatando a sí mismos y eso no es fiscalizar. Eso se llama más que todo ocultar lo que ellos están haciendo. ¿Cómo nosotros sabemos de qué manera se están utilizando los fondos? Es decir, en estas mismas campañas, pueblo ecuatoriano, ¿ustedes saben cuántos miles de dólares se está gastando? Este gobierno que está a reelección está utilizando las cosas del Estado, los fondos del Estado. ¿Y quién fiscaliza eso? Nadie. ¿Por qué? Porque son asambleístas del mismo movimiento político, los cuales no le permiten fiscalizar de la debida manera, con transparencia. Eso es lo que no hay dentro de este gobierno. Eso es, compañero. Muchas gracias. 643-896, 643-897 son los números telefónicos con los cuales usted puede marcar y comunicarse y hacer sus planteamientos a cualquiera de los candidatos presentes esta noche. ¿Me confirman si tenemos llamada telefónica? Correcto, tenemos otra nueva llamada telefónica. Reiteramos con todo respeto su consulta, también muy concreta, por favor. Buenas noches, ¿con quién estamos en línea? Maritza Méndez. Por favor, su consulta. Muy concreta. Yo leí el libro que escribió Guillermo Lasso, Un Ecuador Nuevo es Posible, en la que él hace referencia al bono de desarrollo humano. Y dice que eso socapa la vagancia de los ecuatorianos. Y después, como propuesta demagógica, dice que va a incrementar el bono. Y yo digo, para escribir un libro, se escribe los pensamientos, lo que uno piensa. ¿Y con qué fin hizo que la propuesta de elevar el bono, cuando él no piensa o solo es política de campaña? Otra cosa, yo soy estudiante de la Universidad de Otavalo. Estuve en el primer debate la primera semana que fueron se abrió la campaña electoral. El doctor Paquiza dijo que él no podía presentar propuestas para la asamblea porque no sabía en qué ambiente iba a encontrarse. Y me admira que ahora tengan propuestas. También es una manera demagógica como su líder. Muchas gracias. Muy amable, agradezco a la distinguida dama que me ha llamado. Está mal informada. Yo no he dicho que no voy a presentar proyectos. He dicho que si la conformación de la Asamblea venidera tiene una mayoría gobernista, ¿de qué serviría presentar proyectos, por más positivos que sean, si ya sabemos que una mayoría gobernista no los va a aprobar? Lo que ha pasado también aquí en el Consejo Municipal. A eso me refería. Sobre el bono, he dicho hasta la saciedad. Y coincidimos que, tal como dice la distinguida dama, hay personas que reciben el bono y lo mal utilizan. Eso ya no es responsabilidad ni de quien lo propone ni de quien lo incrementa. Sabemos de sobra que muchas personas que no merecerían recibir el bono lo están haciendo y lo gastan en asuntos suntuarios como renovar la tarjeta del celular, irse a una fiesta, arreglarse el cabello y esperar al próximo mes de nuevo al bono de desarrollo humano, que no los está desarrollando. Lo que propone Guillermo Lasso y lo que vamos a apoyar desde la Asamblea es un proyecto de ley bono más empleo. El empleo, queridos televidentes, es la única forma de sacar de la pobreza con dignidad a los ecuatorianos. Hoy, más de 2.700.000 ecuatorianos tienen subempleo o están desempleados. Y hay que pensar cómo hay que reivindicar al comerciante informal, al artesano que ya casi no tiene protección, a todos aquellos trabajadores que hoy sus derechos han sido conculcados. Este es el momento. Aquí no hay demagogia. Hay propuestas claras, sinceras, que nacen del corazón. El movimiento Creo con Guillermo Lasso sabe cómo hacerlo. Y el bono más empleo es la solución digna para todos los ecuatorianos. Muy bien, tenemos otra consulta. Esta nos llega a través de nuestra cuenta en Facebook y es la siguiente. Dice, señor Taquiza, ¿por qué utiliza el tema de impuestos para captar votos y por qué, siendo usted concejal, varias veces permitió que nos pongan impuestos sobre
temas como las patentes y otros más, y los impuestos que propone bajar. Lazo no dice bajar los patentes, eso es competencia de los municipios. ¿A dónde quedan las autonomías municipales? Esta es la consulta que la realiza Marco Mira a través de la cuenta de Facebook de TVN Canal. Su respuesta en 2 minutos. Don Marco, gracias por la pregunta, porque me permite clarificar. Cuando fui concejal de Ibarra en 2 periodos, jamás estuve a favor de los impuestos que aquí se han creado. Siempre defendí al pueblo, soy coherente con lo que digo y lo practico, jamás lo he permitido. Lastimosamente, la mayoría del partido de gobierno en el Consejo Municipal de Ibarra, pues, se impuso en cada una de las discusiones. Aquí no hacemos demagogia, aquí hablamos con sinceridad. No estamos de acuerdo con que se siga castigando con más impuestos al pueblo ecuatoriano. No es un ofrecimiento de campaña, lo he demostrado en mis 8 años de concejal. He sido el que ha defendido a toda la gente. Me opuse a los impuestos, a la publicidad visual, a los rótulos que tanto daño ha hecho a la economía endeble de nuestra ciudad. Todos los impuestos, ahí están las actas del Consejo, los puede comprobar. Soy un hombre coherente, con principios, que practico lo que digo, no cambio. Y en la Asamblea vamos a hacer lo mismo, no vamos a permitir más impuestos. El pueblo ya no da más. Está hasta aquí de impuestos. Hay que eliminarlos para que la gente pueda tener seguridad de que su inversión puede ser rentable en un país donde no lo persigan. Bien, y vamos a una última consulta. Tenemos llamada telefónica en espera. Muy buenas noches. Su nombre, por favor. Buenas noches. Vamos a ver si ya tenemos lista la llamada telefónica. ¿Quién se encuentra en línea? Bienvenido. ¿Aló? Buenas noches, por favor, su consulta muy concreta y respetuosa a los candidatos presentes este día. Sí, buenas noches. Bueno, mi pregunta es, ustedes hablan, dice que van a luchar en la Asamblea por el libre acceso a la universidad. ¿Por qué no preocuparse para dar eso desde la secundaria? Porque por la sectorización tenemos muchos problemas para poner en las instituciones a nuestros hijos. Muy bien, muchas gracias por la consulta. ¿Quién desea responder? Por favor. Obviamente el cambio dentro de la estructura, dentro de la primaria y el sector de la secundaria, ha habido muchos cambios en la educación. De igual manera, la pregunta es muy clara. Hay que aclarar, hablemos primerito desde la primaria para pasar a la secundaria. Mi hijo está en 5.º grado. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Todavía es un niño y entra un profesor, sale otro profesor, ingresa otro profesor. Esos vacíos dentro de la educación que está ocasionando a cada una de las familias se está trasladando a la secundaria y por ende al ente superior. ¿Sí? Yo dentro de esta visión y dentro de esto, nuestro movimiento creo, lo primordial aquí es la eficacia en la excelencia educativa. Tener profesionales con calidad profesional que puedan servir de una mejor manera. Y tendríamos que empezar desde las bases. Desde este año comenzamos con los horarios donde los profesores trabajan sus 8 horas y vamos a calificar el tiempo de las 3 horas que ellos están quedando para cumplir su tiempo. ¿Este tiempo es eficaz o va en perjuicio de cada una de las familias? Tanto de las familias de los educadores como de las familias de los estudiantes que se están quedando, supuestamente a que haya un refuerzo para los estudiantes que tienen un bajo rendimiento. Este tiempo no está aprovechado en un 100%. Nosotros lo estamos planteando dentro de las propuestas del movimiento, creo, obviamente, volver al tiempo anterior, pero basado en un estudio de la excelencia académica, tanto de la primaria como de la secundaria. Analizar si los libros que se están utilizando en la actualidad están dando un buen rendimiento, porque obviamente los libros que se impusieron, las mamitas desde sus casas pueden analizar si es que la información, la educación, el conocimiento se está trasladando en un 100% a sus hijos, o con la información anterior era más fácil tener un conocimiento en el área de matemáticas, de ciencias naturales. ¿Sí? Hay que ver qué oportunidades tenemos dentro de la educación, y lo primordial es analizar que el proceso debe ser de calidad. No podemos implantar de la noche a la mañana un procedimiento que no sabemos qué resultados. Siempre tenemos una reingeniería de procesos en cada una de las leyes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y finalizamos con una última consulta. Aló, muy buenas noches. ¿Cuál es su interrogante? Con todo respeto a los candidatos. ¿Aló? Sí, buenas noches. Le escuchamos. Su consulta, por favor. Va para la licenciada Janet Guevara. ¿Qué opina usted sobre la reforma a los impuestos tributarios realizados durante los últimos 3 años? Su respuesta en 2 minutos, por favor.
Muchísimas gracias a la pregunta. Analicemos que la Asamblea de Montecristi, el 29 de diciembre del 2007, en el término de 48 horas, hizo una reforma de un incremento de 10 impuestos tributarios y su registro oficial se vio visualizado hasta julio del año 2008. Impuestos que obviamente de igual forma con muchas leyes no se han discutido. Vamos a eliminar, hablamos del impuesto a la salida de capitales, hablamos del anticipo del impuesto a la renta, estamos hablando del impuesto mal llamado verde, el impuesto a las tierras rurales, uno de los impuestos que está, algunos de los impuestos que están planteados dentro de la visión de Guillermo Lasso. Vamos analizando el impuesto a la salida de capitales, que obviamente dicen que no afecta al sector más vulnerable, sí afecta. Un ejemplo muy pequeño. Una familia pequeña de escasos recursos quiere llegar a una refrigeradora. El importador, al momento de cancelar esa importación, cancela el 5% a la salida de capitales y, por ende, tiene que redistribuirlo en sus costos al consumidor final. Vamos al segundo impuesto, el anticipo del impuesto a la renta. Se fijó en el año 2010, hasta el año, en el año 2008, hasta el 2010 nos devolvían el anticipo del impuesto a la renta en el caso de que mis impuestos yo haya anticipado un valor mayor. Pero ¿qué pasó en el año 2011? Eso se considera un impuesto mínimo. Yo les pongo una proyección a la pequeña y a la grande empresa. ¿Qué tal si en este caso ahorita con la economía que vive el país de la oferta y la demanda, las ventas no van en aumento, las ventas están yendo en disminución por la iliquidez que tiene nuestro país? Por ende, no es justo que se pague un anticipo de impuesto a la renta bajado en el 0.40 del activo, 0.40 del ingreso, 0.20 del costo y gasto y 0.20 del patrimonio, cuando yo no sé si el próximo año voy a ganar el doble y se considere que ese anticipo es un mínimo. Hablemos del impuesto verde, que obviamente estamos hablando del impuesto que se graba a todos los vehículos. ¿Qué tal si yo tengo una camioneta que pasa a los 2,000? El cilindraje, y obviamente la utilizo para mi trabajo. ¿Tengo que pagar ese impuesto? Yo les pongo en una interrogante y lo que es los impuestos rurales por Muchas el beneficio gracias. De los impuestos. Agradecemos. Y finalizamos esta ronda de preguntas, amigos televidentes. Nos vamos a una pausa y ya en la última parte de este programa, los candidatos, cada uno de ellos, tendrán sus últimos 2 minutos para llegar con su mensaje a la ciudadanía imbabureña. Volvemos. Y bien, amigos televidentes, llegamos a la parte final de Imbabura Decide y en este último bloque los candidatos se van a dirigir a la ciudadanía en 2 minutos, en una última intervención. Doctor Toquiza, 2 minutos, por favor. Muchísimas gracias. Confíen en la lista 21. De acuerdo con la Constitución, vamos a legislar con honestidad y a fiscalizar con valentía, sin miedo. Vamos a reducir los impuestos. Vamos a reformar el COTAT, sobre todo ese artículo 60. Que le da superpoderes a los alcaldes para que castiguen con impuestos a la ciudadanía. Vamos a generar empleo, vamos a garantizar la estabilidad de los servidores públicos, vamos a derogar ese decreto ejecutivo 813 y vamos a apoyar la vigencia de la ley de defensa del artesano para que no sean eliminadas las garantías de que gozan en la actualidad. Vamos a reformar la ley de tránsito para que ustedes, mis queridos profesionales del volante, no sean castigados 3 y 4 veces por una misma infracción. Vamos a reformar el capítulo del Código Civil referente a las pensiones alimenticias, las pensiones, los juicios de alimentos. No pueden ser trasladados a los abuelitos o a los tíos del niño y del alimentante. Eso tiene que acabarse. Finalmente, decirles que la jubilación para la mujer la planteamos 25 años de servicio sin límite de edad. Tengan fe. Ya viene el Ecuador de la libertad, ya viene el Ecuador de la prosperidad, ya viene el Ecuador de la seguridad, para que nadie te persiga porque piensas diferente, para que te respeten, para que puedas vivir en paz, sin miedo. Todos a votar por la lista 21 en plancha para evitar cualquier caso raro que pueda pasar con los resultados de las elecciones. En plancha por la 21 para que te defendamos, para que cumplamos con recuperar la condición de fiscalización y la independencia de la Asamblea Nacional. Muy bien, es el turno de la licenciada Guevara, sus 2 minutos.
quiero decirle al pueblo imbabureño que otro Ecuador es posible, con alegría, con esperanza, sin miedo. Y Guillermo Lasso es el visionario que propone que los ecuatorianos logren el Ecuador que desean, por el bienestar de sus familias, por un futuro mejor. Además, hay una razón más primordial para que el pueblo imbabureño decida votar todo en plancha por la lista 21. Nuestro candidato a la vicepresidencia de la República tiene raíces otavaleñas, es un otavaleño más. ¿Qué motivo más grande para que tengamos a futuro un vicepresidente de la República con raíces imbabureñas? Tienen que analizar que nuestro equipo de trabajo es un equipo de profesionales, que el principal objetivo es el luchar por el bienestar de los ecuatorianos. No tenemos trayectoria política, lo único que tenemos es el deseo de trabajar por otro Ecuador diferente, por un mejor futuro para nuestros hijos. Voten todo, lista 21. Bien, y ahora es el turno del candidato Ángel Ruiz, sus 2 minutos. Bueno, pues nuevamente agradecer la oportunidad que nos dan de presentarnos, de dirigirnos hacia nuestros ciudadanos y decirles que otro Ecuador es posible, con libertad, con seguridad y con prosperidad. Decirles también que les habla un artesano de condición que está sirviendo a nuestra ciudadanía, que ha servido a nuestra ciudadanía con principios y con valores. Más que leyes, más que fiscalizar, nosotros queremos ir a la Asamblea para trabajar, para ir a proponer leyes que vayan en beneficio de la sociedad con valores, con principios, con el principio de respetar la familia, con el principio de respetar a los jóvenes, con el principio de respetar a nuestra mujer, que es el pilar fundamental del desarrollo de los pueblos. Y decirles nuevamente que Ángel Ruiz es un emprendedor, un artesano emprendedor de profesión y político por convicción. Nace una nueva política, nace un nuevo político en la provincia de Imbabura y en el cantón Antonio Ante, sin odio, sin prepotencia y con esperanza, y que este 17 de febrero nos apoyen, nos den su mano para poder representar y también para actuar con transparencia, con valores, con principios, y también decirles que nosotros estamos convencidos de que otro Ecuador ya se viene, otro Ecuador es posible, con Guillermo Lasso, Juan Carlos Solines y la lista 21. Muy bien, y es el turno de la candidata Berta Orbes, sus 2 minutos. En esta oportunidad que nos ha dado más que todo TVN Canal, agradecerles primeramente y más que todo agradecerles a los imbabureños que nos están sintonizando, que nos están viendo pues nuestras propuestas, sobre todo que más que todo lo hemos hecho pensando en Imbabura, pensando en el bienestar de los ciudadanos, pensando en que ese otro Ecuador sí es posible, ese Ecuador de oportunidades, ese Ecuador nuevo que nosotros sí lo vamos a llevar adelante, así como hace rato lo decía, fiscalizando con transparencia, sí. ¿Por qué? Porque la fiscalización ha sido pues tan importante, tan indispensable, digámoslo así, porque nosotros pues más que todo queremos que todo dentro del Estado, pues así como pertenece para todos los ciudadanos, nosotros queremos proteger, saber en lo que se está invirtiendo, saber en qué está pasando dentro de Ecuador. Entonces, pues más que todo decirles que nosotros, pues con plena seguridad, nosotros estamos aquí para apoyar a nuestros pueblos, quichuas, afros, mestizos, entonces a todo el pueblo ecuatoriano en sí, al que nosotros queremos, pues en cuanto lleguemos a la Asamblea, pues nosotros protegerles, cambiarles esas leyes que nos están más que todo llevándonos hacia atrás, no nos deja progresar, estamos detenidos ahí. Entonces decirles que confíen en la lista 21, que voten por la lista 21, por Guillermo Lasso y los candidatos por Movimiento Creo, que son las listas 21. Este 17 de febrero decidamos por nuestras propias familias, decidamos por cada uno de nosotros, no nos dejemos llevar por el vecino, la vecina que nos diga no. Entonces dejémonos de fanatismo, dejemos que Correa, ya no más, debemos cambiar, debemos dejarnos llevar por esas palabras que nos dicen, entonces muchas con gracias. Prepotencia, entonces pues a votar por las listas 21. Muchas gracias, ciudadanos imbabureños.
Muy bien, amigos televidentes, queremos agradecer a los candidatos del Movimiento Creo por su presencia y también queremos agradecer a todos los candidatos de los movimientos y partidos políticos que durante esta noche nos han acompañado en Imbabura Decide. Lamentablemente, queremos decirlo así, han sido tres movimientos y partidos políticos quienes, a pesar de haber mantenido un diálogo directo con cada uno de sus directores, han decidido no participar en el programa. Ya sabíamos que primero fue para el Partido Social Patriótica, posteriormente fue el Partido Social Cristiano y hoy hemos recibido una carta del movimiento Alianza País en la cual dice lo siguiente: licenciado Fabricio Rosero, director de noticias de TVN Canal, después de saludarle comedidamente y por su intermedio quienes conformamos TVN Canal, me permito poner en consideración lo siguiente. En respuesta a la invitación recibida por TVN Canal para participar en el programa Imbabura Decide, quienes conformamos el movimiento Alianza País de Imbabura, queremos expresarle nuestro agradecimiento y reconocemos el aporte democrático que brinda este medio de comunicación. Ya a la vez presentamos nuestras disculpas al no poder asistir al programa en razón de la agenda de campaña previamente programada y debido a la actitud racista y ofensiva de los otros partidos y movimientos políticos expresadas públicamente a través de diferentes medios de comunicación. Y por respeto a la ciudadanía, no nos expondremos a recibir ofensas públicas y seguiremos manteniendo nuestra línea de campaña propositiva en bien de Imbabura y el país. Firma este comunicado el ingeniero Diego García Pozo, director provincial del movimiento Alianza País de la provincia de Imbabura. Como TVN Canal, como Imbabura Decide y quien les habla con encargado y responsable de la parte informativa de este medio de comunicación, queremos lamentar. Inicialmente habíamos tenido un diálogo directo como lo mantuvimos con todos los dirigentes de los movimientos políticos y se había dado una aceptación inicial. Sin embargo, con esta carta se oficializan su no presencia el día de mañana los candidatos de Alianza País. Las razones se han esgrimido, aseguran que por parte de otros medios de comunicación, así lo dice, se han emitido expresiones racistas en contra de uno de los candidatos de esa tienda política. Como TVN Canal, reiteramos, lamentamos que se haya dado este tipo de situaciones. En ningún momento, lógicamente, avivamos este tipo de comentarios de ninguna índole. Como ha sido la característica de este programa, nos hemos mantenido con una condición propositiva. Han sido los candidatos, sin ningún nivel de cuestionamiento o polémica, porque eso es para otros espacios, quienes han tenido ese contacto directo con la ciudadanía. Y ha sido la ciudadanía quien ha podido observar de primera mano, de manera directa, las propuestas de los candidatos, las posiciones de los candidatos en torno a lo que va a ser su labor. Ese ha sido y es la intención no solamente de este programa, sino de la línea editorial de TVN Canal. Nosotros, nuestra intención es que los imbabureños y las imbabureñas el próximo 17 de febrero realicen un voto consciente, eligiendo a los mejores hombres y mujeres para que nos representen de manera digna y activa en la Asamblea Nacional. Y para hacerlo, lógicamente, es necesario que la ciudadanía conozca las propuestas, conozca a los candidatos y conozca sus propuestas. No hay otra forma de hacerlo. Lógicamente, hay otro tipo de espacios donde los tiempos son más reducidos, donde las dinámicas son diferentes, las metodologías son diferentes. Este espacio estuvo pensado en una condición propositiva. Así se ha demostrado total transparencia, total apertura y total convicción de que quien sea beneficiado de este trabajo periodístico que realiza TVN Canal sea la ciudadanía imbabureña. Y lógicamente, a pesar de que respetamos la posición de los candidatos de Alianza País de no asistir a este programa, así como lo hemos respetado de los candidatos de Sociedad Patriótica y del Partido Social Cristiano, cada uno con sus argumentos adecuados y sustentados, nos lamentamos, en cambio, que sea la ciudadanía imbabureña quien pierda la oportunidad de conocer a sus candidatos, a todos los candidatos que en su momento inscribieron sus nombres para participar y potencialmente representar a Imbabura en la próxima Asamblea Nacional. Reiteramos, respetamos su posición, la posición de los partidos que no han asistido a este programa, lamentamos por la parte de la ciudadanía esa imposibilidad de conocer a los demás candidatos. Lógicamente también expresamos nuestro total rechazo a cualquier insinuación que lamentablemente la política o la politiquería suele generar en procesos de esta naturaleza, denotando que aún falta un nivel de madurez política, no solamente aquí en la provincia de Imbabura, sino a nivel general. Por eso es que no damos paso a ese tipo de situaciones. Sin embargo, más allá de eso, consideramos que los candidatos, independientemente de ese tipo de situaciones, tienen un compromiso no con el partido, no con el líder del partido, sino con la ciudadanía.
es a quien deben rendirle cuentas y decirle lo que hacen o lo que piensan hacer. Bajo esa convicción esperemos que en próximas oportunidades se piense, se prime el interés colectivo y el derecho ciudadano de conocer a sus candidatos por sobre cualquier otro tipo de situación que reiteramos puede ser muy justificable, pero bajo otras circunstancias no están por encima del derecho ciudadano de conocer a sus candidatos. Con esto finalizamos estos programas de Imbabura Decide. Reiteramos nuestro agradecimiento a los movimientos y partidos políticos que esta noche se han hecho presentes. Esperemos que el próximo 17 de febrero la ciudadanía imbabureña, con este programa y con los diferentes espacios de diferentes medios de comunicación, pueda realizar un voto consciente y que nos lleguen a la Asamblea Nacional sean realmente los mejores hombres y mujeres que velen por los derechos y sobre todo por el progreso de la provincia de Imbabura. Agradecer al Departamento de Producción, a todo el trabajo realizado por el equipo de producción de TVN Canal, dirigido por Freddy Galeano, al equipo de periodistas también que han aportado para la realización de este trabajo, a Paolo Ponce, que ha realizado un trabajo especial para esta labor que hemos cumplido durante estas noches, pero sobre todo a usted, amigo televidente, amigo y amiga televidente, que nos ha permitido llegar con Imbabura Decide. Estaremos, como siempre, pendientes para que usted tenga la mejor información y la mejor orientación, como es nuestro compromiso. Gracias, que tenga una muy buena noche.